La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Seguimos estudiando las cosas celestiales, porque somos extranjeros en la tierra, ciudadanos del cielo, y por eso nos fijamos en lo de arriba. El tabernáculo representaba estas cosas para Moisés. Ahora Juan entra en la puerta y nos cuenta lo que ve. Otra vez, volviendo a Apocalipsis capítulo 4, mencionaré que salen truenos, relámpagos y voces del trono. Versículo 5. Demuestra que Dios es comunicador. Jesús específicamente es el Verbo de Dios, el que comunica las cosas de Dios, el que expresa las cosas de Dios por su boca, por su verbo, por sus hechos y por su misma persona. Vea Hebreos capítulo 12, versículo 24 hasta 26. Hay siete lámparas en esta porción que son los siete espíritus de Dios. Habla de las siete características del Espíritu de Dios, mencionados en Isaías 11:2. Las lámparas del cielo es lo que alumbra a la iglesia desde adentro, y por medio de la iglesia brilla la luz al mundo. En Apocalipsis 4:6 hasta 8, también habla de los cuatro seres vivientes, que son querubines, que fueron representados en el lugar santísimo en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Puedes leer en Hebreos 9:5, donde comenta sobre lo que hay en el Antiguo Testamento. En versículo 6 de Apocalipsis 4 habla de un mar. En el tabernáculo había una fuente para que los sacerdotes se lavaran. Pero aquí tenemos
un mar de cristal. No hay marea. Todo es estable, todo tranquilo, todo constante. Los seres vivientes son como los guardianes del trono. Vemos que los seres vivientes son llenos de ojos delante y detrás. Pudiéramos decir que son el departamento de inteligencia del trono. Nada les escapa. En Ezequiel vimos que los cuatro seres tenían cuatro caras. En Apocalipsis 4:7 vemos que hay una cara dominante en cada uno. Uno fue como un león, el segundo como un becerro, el tercero como un hombre y el cuarto como un águila volando. Los cuatro están involucrados con la presentación de Jesús en los evangelios. Mateo, por ejemplo, escribe de el rey de Israel, Cristo, presentado como el rey de Israel en el primer evangelio, que es como el león de la tribu de Judá. Marcos presenta las cosas de Jesús empezando con su ministerio, no con su nacimiento, porque está representando el siervo de Dios, que es Jesús, representado como becerro entre los cuatro seres vivientes. Y Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Hombre. Y esto es, pues, tiene cara de hombre, presentando a Jesús como el Hijo de Hombre. Juan, muy diferente. Juan no empieza con el nacimiento de Jesús tampoco, ni con el principio del ministerio de Jesús. ¿A dónde va Juan en la biografía de Jesús? Va hasta el principio y antes del principio, a la eternidad. Y es representado el Hijo de Dios como un águila volando, porque Juan le presenta como el Hijo de Dios. En lugar de cuatro alas, Juan ve seis alas. Juan, ya en la época del Nuevo Testamento, vio con más claridad que Ezequiel en el Antiguo Testamento y les oyó decir: Santo, Santo, Santo. Isaías también escribió de ellos en capítulo 6, empezando en versículo 2 y va hasta 4. Él ve los cuatro querubines también diciendo: Santo, 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 tres veces Santo. Jesús nos enseñó a orar conforme a las alabanzas del cielo. Nos enseñó a orar aquí en la tierra: santificado sea tu nombre. Así, conforme, como cantaron o como cantan los querubines en el cielo. En Apocalipsis vemos los cuatro seres vivientes juntando con los 24 ancianos que están sentados sobre de tronos en el libro. Y los ancianos siempre representan hombres, destacados entre los hombres. Y los cuatro seres vivientes, los querubines, se juntan con los 24 ancianos que son hombres, uniéndose hombres con seres celestiales. Y los dos están adorando al Creador. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Hemos terminado el estudio de capítulo 4 de Apocalipsis, que nos habló de un trono en el cielo.
También estudiamos de los cuatro seres vivientes, no solamente de cómo se presentan en Apocalipsis, sino también hemos ido al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, donde aparecen varias veces en ese libro. Así la Biblia nos da una idea de estas criaturas celestiales, del alto rango de los ángeles, llamados los serafines o querubines. Ellos acompañan el trono de Dios y continuamente claman: Santo, Santo, Santo. Hemos comparado los dos pasajes porque para poder saber todo lo que es bíblico sobre estos seres, que son realidades celestiales. Ninguna biblioteca ni toda la literatura mundana pueda enseñarnos lo que vamos aprendiendo en estos días del cielo. Por eso es un gran privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con vosotros. Ha pasado 21 siglos desde el tiempo de Jesús sobre la tierra, llamado esto en la Biblia como el tiempo de los gentiles, una oportunidad por la gente que no es judía escuchar el Evangelio en todo el mundo. Pero esta está terminando mientras sigue el intento de alcanzar al mundo entero con el Evangelio. Después volveremos a nuestra patria, donde tenemos ciudadanía. Estamos aquí en este planeta como extranjeros. Ningún estudio del cielo es suficiente si no vemos a Él que es honrado igual que el Padre. Si no fuera por Él, el Hijo de Dios, el cielo no será el cielo. En el cielo no tenemos cosas que representan a Dios, ni cosas creadas, sino tenemos a Dios mismo, Padre e Hijo, Padre, Hijo y Espíritu. Hoy, en nuestro estudio, pasamos al capítulo 5, por favor. ¿Puedes abrir tu Biblia? Espero que sí. Aunque sea por tu teléfono, si lo tiene descargado ahí, yo lo tengo en mi teléfono. Puedo leer cuando voy al banco, cuando estoy en algún lugar sentado, puedo leer la Biblia. Lo quiero así llevarlo conmigo, donde quiera. Y mi deseo ahora es que tú abres tu propia Biblia, si te es posible. Yo sé que no todos estamos en una situación cómoda para abrir la Biblia, pero si puedes, ábrelo. Prefiero que sea así para que tú veas con tus propios ojos lo que vamos estudiando. Y veremos cómo dijo Jesús, Juan 5:23. Si puedes también apuntar los textos, puedes estudiarlo en cualquier tiempo. Juan 5:23. Dijo Jesús que todos honran al Hijo como honran al Padre. ¿Has oído esto? Que todos honran al Hijo como honran al Padre. ¿Fuera eso correcto? Si el Hijo no fuera el mismo Dios adorado como el Padre, este comprueba la divinidad de Jesús. Que todos honran al Hijo como Dios, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vamos a estudiar versículos 1 hasta 7.
que trata de un libro en forma de rollo, como hacían los libros en tiempos pasados, sellado con 7 sellos. Y ahora la pregunta de esta porción de la Escritura es esta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vamos a leer los primeros 7 versículos de Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, este es Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora imagina, es en forma de rollo. Y en 7 partes de este rollo hay sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esto es lo que vamos a querer descubrir. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había un ser que podría abrir el libro. En el cielo, ángeles, seres humanos, almas de la humanidad que había muerto en Cristo, no pudieron abrirlo. Ni en la tierra, ninguna persona viva en la tierra. Y debajo de la tierra no había quien podría abrir el libro. ¿Qué fue la reacción de Juan? Versículo 4. Y lloraba yo mucho. Lloraba. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, va a haber alguien que sí va a poder abrirlo, que es digno. He aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, la raíz de David, de donde David creció y apareció en el mundo. Alguien estaba encargado con todo su linaje, su raíz. Ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que ya hemos aprendido de todo eso en la última lección, el trono, los seres vivientes y los ancianos, estaba en pie en medio de todo eso. ¿Un león? Pregunto. No dice, ¿verdad? Pero decía que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el sello, los sellos. Pero lo que aparece aquí no es un león, sino un cordero. ¡Qué curioso! ¿Cómo? Y no solamente un cordero, sino un cordero inmolado. Más distinto todavía, tenía 7 cuernos. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, o el Espíritu de Dios en sus 7 maneras de funcionar. Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro, el cordero. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, quien es Dios Padre. Bueno, hasta ahí íbamos a leer, y ahí lo dejaremos por lo pronto. Los sellos, lo primero que queremos aprender de este libro es que los sellos son sellados por Dios. Y nadie puede abrirlos.
lo hemos visto. En la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, no había quien. Dios los había sellado. Y lo que Dios sella, el hombre por sí no va a poder abrirlo. No va a poder porque no tiene suficiente dignidad para hacerlo. Ahora, vamos a comentar un poco de esa situación. Ningún loco garabateará en sus páginas. Ningún egomaníaco podrá sostenerlo. Ninguna persona bien intencionada puede añadir una línea a su perfecta y completa historia. Lo que hay en este libro, sellos celestiales guardan la revelación de todos sus sucesos y ninguna autoridad terrenal tiene el poder de romper los sellos. Dios está reteniendo los derechos. Él está guardando este rollo y reteniendo los derechos y privilegios de la propiedad de este rollo hasta que aparezca el hombre adecuado, que podrá dirigir justa y dignamente los eventos que han de tomar lugar. Será el mismo que se reveló a la iglesia de Filadelfia como el que abre y ninguno cierra. La respuesta fue que ninguno, en el cielo, en la tierra, ninguno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrirlo. Vamos a ver la lista de candidatos. Adán, el primero de todos, el primer hombre, cayó miserablemente. Noé encontró gracia ante los ojos del Señor, pero más tarde sus hijos lo encontraron en la cama vergonzosamente desnudo y borracho. Así que no es el adecuado para dirigir los asuntos celestiales. Entonces Abraham fue llamado el amigo de Dios. Quizás él podrá abrir el libro. Sin embargo, no esperó la promesa de Dios e intentó cumplirla a su propia manera, sea el hecho de poder tener un hijo. Él y Sara se pusieron de acuerdo de ver cómo se podía producir un hijo, ya que Sara estaba estéril. Bueno, consideramos a Moisés también. Fue un gran líder, piadoso. Pero en una ocasión, si tú sabes de todas esas historias, puedes tú ver los fallos en todos los casos. Moisés, el fallo de Moisés fue que se enfadó y dio un golpe cuando Dios le ordenó hablar. Tal error podría ocasionar un desastre a unos planes que deben ser guardados perfectamente e eternamente. Así que Moisés fue descalificado. ¿Cómo lo haría David? Leemos en el Antiguo Testamento que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No, no. Todos conocemos cómo bajó la guardia en un momento de relajación y sucumbió a la tentación. Uno por uno, todos son eliminados. No hay quien en la tierra ni las almas en el cielo que es digno de abrir el libro. ¿Y qué pasa con Juan?
lloró mucho, dice. ¿Por qué? Porque es tan involucrado con los asuntos de Dios que le importan estas cosas. Quizás pudiera explicar la tristeza del apóstol contando la historia de uno que yo me considero privilegiado por poderle conocer. Era un nativo de la tribu Navajo, del estado de Arizona. Un hombre de Dios que tenía un hambre para Dios, como tenía también el apóstol. Y lo voy a usar como un ejemplo para explicar la tristeza de Juan, porque yo creo que mi amigo manifestó la misma tristeza. Voy con la historia. Herman, mi amigo, fue un pecador que iba vagando por los Estados Unidos, desde el estado de Arizona y llegando hasta el norte en el estado de Montana. Era un hombre que se emborrachaba, que peleaba, que vivía una vida descontrolada. Cuando vino a trabajar por un granjero en el estado de Montana, Montana, y fue hospedado en su casa. Bien, Herman no conocía el evangelio para nada. El jefe le llevó a la iglesia con él porque era cristiano. Y ahí Herman pudo escuchar el evangelio. Y para no contar toda la historia, aunque todo es muy interesante, diré que con el tiempo Herman recibió a Jesucristo, le aceptó. Y Cristo entró en él y él lo supo. Porque en primer lugar y sobre todo entró una paz en él, donde había temor, donde había una inquietud que no se podía controlar. Entró una paz en lugar de eso, al recibir a Cristo. Y pensaba al ir a la casa en el coche con su jefe, si este sentir de paz iba a estar con él por mucho tiempo o por poco tiempo. Bueno, su testimonio era que después de 40 y aún 50 años después, la paz permanecía en su corazón. Bien, llega a la casa del granjero y toda la familia está muy contento, muy alegre, porque Herman, el empleado en su casa, había hallado a Cristo. Bien, piensa en darle un regalo. Bueno, lo habían pensado antes y lo tenía ya preparado para la Navidad. Lo que pasa es que apenas fue septiembre. Pero la mujer, la esposa del granjero, dijo: Herman, íbamos a darte un regalo para la Navidad, pero ya que eres cristiano, ya que has recibido a Cristo, tú vas a necesitar de una vez este regalo. Y ella desaparece y vuelve en el salón del granjero con un regalo bien preparado para darlo en la Navidad, ya decorado. Y lo da a Herman. Herman lo abre en su habitación. ¿Y qué es? Es una Biblia, pero no una Biblia corriente, una Biblia bien buena, costosa. Estaba cubierto con un piel, tenía las páginas adentro que se llama de India, que es muy fino, muy bueno, muy costoso. Y Herman lo abre sobre su cama
Y él se pone de rodillas, así que su rostro está encima de la Biblia. ¿Sabe qué le pasa? Lo mismo con el apóstol Juan. Lloró mucho. ¿Por qué? Porque Germán nunca había aprendido a leer. Él había experimentado la preciosidad de la paz de Cristo en su corazón y sabía que ya tenía una Biblia que le hablaba de un cubierto al otro, del primer página hasta el último, de este Jesucristo. Pero no supo leer. Tristemente, está sobre esta Biblia y las lágrimas empiezan a fluirse de sus ojos. Se junta en su nariz, al punto de su nariz, y cae desde allí a la página india costosa de ese libro. Está allí Germán un buen rato llorando. Cuando abre sus ojos, ve que la página de este libro costoso está manchado por sus lágrimas. Germán se enfada consigo mismo de haber arruinado, cuando menos en esa página, a ese regalo nuevo que había recibido. Bueno, lo pone en una mesa y intenta de que la página sea hecho arreglar el daño que había hecho. Y lo deja abierto para que se seca. En la mañana está seca. Pero ¿sabe qué? Donde sus lágrimas había caído, está ahí arrugado la página. Y de tal manera que cada vez que lo cierre el libro, al abrirla otra vez, siempre se abre en la misma página por estar ahí arrugado. Bueno, como he dicho, no tengo tiempo de hablarte de toda la historia tan interesante, pero sí te llamaría o te hablaría de que un año después, Germán decide ir a una escuela bíblica para la gente nativa. Lo que pasa es que no sabe leer, pero no lo quiere confesar. Y pues cuando le llegue el tiempo de decir cuántos años de preparación de, por ejemplo, colegio, o sea, de instituto que tenía, echó una mentira, diciendo que había estudiado 8 años. Una mentira. Y pronto se descubrió. Porque cuando hubo un examen, él da al profesor una página en blanco. No había escrito más que su nombre, que sabía escribir su nombre para firmar los cheques que le daba. Tenía que saber firmarlos. Bien, le llaman a la oficina. Ahora tiene gran problema. ¿Qué van a hacer con él? Pues habla con él. Y la facultad de la escuela, el director, los profesores. Y dicen, Germán, no, tú no puedes estar en una escuela bíblica si no sabes leer ni escribir. Germán hizo recordar al dirigente de la escuela que él había llegado a su iglesia y había hablado con Germán y le decía, Germán, ven a estudiar la Biblia en la escuela bíblica que es para nativos, para que tú puedas alcanzar a tu pueblo con el Evangelio.
Ven cómo estás. No necesitas dinero, no necesitas otra cosa, solo ven. Y él dijo, yo vine a la escuela como estuve, como tú me invitaste. Entonces hablaron entre sí, el profesor, los profesores, con el dirigente. Herman afuera ya. Entonces le hicieron entrar la segunda vez y le dijeron, Herman, mira, no te vamos a echar. Vamos a hacer lo mejor que podemos con la ayuda de los estudiantes para que tú aprendas a leer mientras que estés aquí en la escuela. Así que le recibieron y siguió en la escuela, Herman, el navajo. Y lo que hacían era ayudarle a memorizar las escrituras. Por ejemplo, Salmo 23. Una semana estuvo aprendiendo de memorizar, al Salmo 23. La siguiente semana, Salmo 24, y etcétera. Con versículos de la Biblia estaba aprendiendo las cosas bíblicas. Bien, los estudiantes se sentarían con él a ayudarle a repetir las palabras escritas para que los aprendiera de memoria. Un día está sentado enfrente de una chica. La chica en un asiento enfrente de él y él al otro lado. Y la chica abre su Biblia, lo de Herman. ¿Y dónde se abre? Pues al mismo lugar, como siempre, donde estaba arrugada la página. Y la chica ve arrugada la página y dice, Herman, ¿qué pasó con esta Biblia tan buena, tan costosa? ¿Cómo ha llegado a estar arrugado aquí? Herman enganchó la cabeza, no quería confesar, especialmente a una chica que estuvo llorando y por eso estaba arrugado con sus lágrimas esta parte. Bueno, ella bajó la cabeza otra vez a la Biblia. Y ahora dice Herman, aquí donde está arrugado, hay un versículo para ti que es buenísimo memorizar. Porque dice aquí, y es Jeremías 3, versículo 33. Perdón, Jeremías 33, versículo 3. Aquí dice la chica, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas maravillosas que no sabes. Muchos años después le oí a Herman decir, y Dios ha cumplido su palabra, me ha enseñado cosas maravillosas y secretas que yo no sabía. Este llegó a ser el lema de su vida. Lloró mucho porque no podía leer la Biblia. Es lo mismo que está experimentando Juan aquí, porque no sabe lo que dice este rollo y no hay quien lo puede abrir. Está triste, porque son las cosas de Dios que él quisiera saber todo. Pero un anciano dijo, no llores. Para dar un poco de trasfondo a lo que pasa en el versículo 5, donde el anciano lo dice, tendré que explicar un evento del libro de Génesis, de Jacob. Escucha, Jacob, el tercer patriarca de la raza hebrea, produjo un cachorro de león. Eso es lo que dice.
Su nombre era Judá, el cuarto hijo de su esposa Lea. Al principio era un chico salvaje y destructivo, por eso él mismo dijo que era un cachorro de león. Dirigió un traicionero complot contra su piadoso hermano menor, José. Pero cuando llegó el hambre y estaba mirándole fijamente a la cara a Judá, el león, esforzado junto con su padre y sus hermanos a volver la mirada hacia Egipto, donde había alimento para poder sustentarse. José lo convirtió, trató con su hermano Judá y lo convirtió en un león domado, quebrantando su espíritu. Después de lo cual, Judá rindió su voluntad a Dios. Haciendo esto, encontró la verdadera libertad y se convirtió en la cabeza del pueblo de Israel. A lo largo de su historia, Judá fue guía del camino y de él descendió una estirpe de reyes. Cuando Jacob yacía en su lecho, llamó a todos sus hijos a su presencia. Y por última vez el viejo patriarca sacó fuerzas y se levantó de su cama para hablar con como el oráculo consagrado de Dios y dijo en Génesis 49, versículo 9 y 10, estas palabras: cachorro de león, Judá, se encorvó, se echó como león. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él, a Silo, se congregarán los pueblos. El cachorro maduró de generación en generación, a su debido tiempo. Cuando no podía encontrarse en el cielo, entre los hombres, a nadie que sujetara a los enemigos de Dios, el león de la tribu de Judá. Ya maduro, con perfecto vigor y desarrollo, apareció rugiendo en escena, repentinamente como Señor y Cristo. Hay uno que la Biblia llama a veces la raíz de David. David le llamaba su Señor, porque existió antes de él y se encargó con el asunto de ordenar toda su genealogía. Los fariseos bien sabían que el Mesías que esperaban era el hijo de David. Jesús mencionó que David también le llamaba Señor en el Salmo 110 y que no sería correcto llamar a un hijo Señor. Jesús enseñaba la doctrina del Dios Hijo, característica del Mesías, el Dios Hombre. El Señor de David es divino, existiendo antes del principio en la eternidad y desarrollando su plan en la historia de la humanidad. Ahora, vamos a suponer que abrimos el libro del Apocalipsis por primera vez y aparece el capítulo 5, versículo 5, lo leeré otra vez. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus
siete sellos. Aquí hay uno que es mucho más que el hijo de David. Según su humanidad, sí, viene de la descendencia de David, pero según su divinidad, él es el Señor de David. Y David tiene que someterse a él. Bien, suponemos que estamos leyendo esto por primera vez. Leemos acerca del león de la tribu de Judá. Acabo de leerlo. Que ha vencido todos los obstáculos y ahora es capaz de desplegar el rollo de pergamino de la mano derecha de quien está en el trono. Ahora, una pregunta. ¿Qué esperamos leer en los próximos versículos? Desde luego, esperamos la entrada de una poderosa bestia real, un león. Pero no va a ser así. De hecho, el león de Judá no se vuelve a mencionar en el libro de Apocalipsis hasta el fin de la Biblia. Los caminos de Dios nunca dejan de sorprendernos y asombrarnos. Esto hace que la Biblia sea un libro tan fascinante que nos convence en gran parte de su origen divino. En el siguiente versículo, versículo 6, en lugar de un león, para abrir el rollo, aparece un cordero. Nada de una bestia real, un cordero y aún inmolado. Interesante. Hay cosas que aprender aquí. Si nos sorprende leer sobre un cordero conquistador, entonces es pasmoso ver más tarde que ha sido asesinado, inmolado. Es el cordero para el sacrificio. Jesús obtuvo la victoria sobre los enemigos de Dios y de los hombres, no como un rugiente león, sino como un cordero desvalido. Desvalido. Juan el Bautista, el más grande de los profetas y un teólogo maravilloso, introdujo un nuevo concepto en Israel. Él dijo: contemplad el Cordero de Dios. Vio que todos los animales sacrificados en el Antiguo Testamento, millones de ellos, tuvieron su verdadero significado en el único Cordero que podía barrer el pecado. Abel, el hijo de Adán, fue el primer profeta del Cordero de Dios. A causa de su sacrificio de sangre, Dios lo aceptó, mientras que su hermano Caín era rechazado. Isaac preguntó a su padre Abraham en el camino al sacrificio del monte Moría, la pregunta de los siglos: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está escrito esto? Génesis 22, desde versículo 5 hasta 13. Abraham, como gran profeta que era, contestó con el discernimiento que solo podía venir del Espíritu de Dios. Dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Por la sangre de un cordero se salvaron los hijos de todas las familias de Israel del paso del ángel de la muerte, mientras que el primogénito de cada familia egipcia murió. Dios les dijo: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12, 13. Una y otra vez un cordero se interpone entre la gente de Dios y la destrucción. El cordero que fue sacrificado está ahora en un lugar destacado en el libro de Apocalipsis.
Él está siempre delante del Padre en los lugares celestiales. Su presencia allí es la que salva a aquellos que han sido contaminados con la horrible mancha del pecado. El león, con toda su fuerza y autoridad, no puede salvar. El puro, inocente y sumiso cordero triunfa y provee un remedio para nosotros delante del atroz juicio de Dios que nunca tolera el pecado. Amigo mío, estamos viendo cómo fuimos salvados por un cordero, el cordero de Dios. Cuando el cordero abrió el libro, desencadenó calamidades sobre la tierra. Su mediación sobre el devastador caos terrenal debería suponer un problema a aquellos a los que se les enseña que la calamidad, la destrucción y la enfermedad son estrictamente asunto de Satanás. Ellos afirman que de Dios solo proceden cosas buenas, agradables. Así que censuran y se oponen a cada suceso que molesta la tranquilidad y el confort de su vida diaria. Para ellos, Job fue un desvalido ignorante, desprovisto de todo conocimiento sobre el arte de la guerra espiritual. Incluso Pablo aún es cuestionado a causa de la espina en su carne y su persistencia en ir a Jerusalén, donde le esperaban cadenas y aflicciones. Esto no está dentro de su teología de estas personas. La autoridad es concedida a aquellos que son humildes y sumisos. Jesús solo buscó la aprobación de su Padre, y por esa razón Él pudo decir: toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Un centurión romano fue a conocer este principio, y Jesús le dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lucas 7, 9. La fe no es el resultado de un atrevimiento arrogante, ni de una exigencia presuntuosa. Es una confiada conformidad con el deseo de Dios. El centurión ejecutaba órdenes, obedeciendo al más poderoso gobierno sobre la tierra. Él vio en Jesús esa misma sumisión a la autoridad celestial, y por ello supo que Jesús podía mover fuerzas espirituales solo con su palabra. Vamos a dejar el estudio allí y vamos a volver en el siguiente programa. Vamos a continuar viendo estos interesantes versículos en Apocalipsis 5 y viendo aquí principios eternos, principios espirituales, principios divinos. Y vamos a aprender de ellos para poder vivir nuestra vida cristiana aquí, mientras que estamos en la tierra. Continuaremos así muy pronto con el programa. Y espero que esté con nosotros estudiando. Si tú eres un cristiano, necesitas saber de estos principios. Son valiosos para tu vida. Hasta la próxima vez.